vamos a tratar de hablar ahora y intentando de cosechar la manzana gala en un mejor punto posible para almacenarnos por 8 a 10 meses, porque Brasil nos llevamos gala hasta diciembre. Empezamos a cosechar 15 a 20 de enero y llevamos hasta los finales de diciembre, donde obtenemos los mejores precios para gala a Brasil. Y ahí tenemos que utilizar todas las técnicas de cosecha y todas las capacidades posibles, imaginables, para almacenar los frutos, con utilizaciones de atmósfera controlada, atmósfera dinámica y el uso de Smart Fresh también. Para empezarmos, entonces, tenemos algunas estrategias. Las grandes empresas tratan de plantar sus áreas en distintas regiones, áreas más calientes, que se pueda cosechar un poco más tempranas, áreas de medio requerimiento en frío y áreas de altitud, donde se cosecha 15 a 20 días después de las áreas más tempranas. Para eso también, en diferentes huertos, hacemos la estrategia de anticipar la quebra de dormancia en diferentes bloques, donde podemos empezar a cosechar distintamente en un mismo huerto en función de hacernos la quebra de dormancia en diferentes fechas. Tratamos de tal vez hacernos 20% anticipados, 3 a 4 semanas antes de la data indicada de la brotación, 60% más o menos en la fecha recomendada por la pesquisa, por la investigación, como doctor Fernando y doctor Petri tienen a Brasil. Tenemos reuniones anuales cerca de la quebra de dormancia que nos da la indicación de la mejor fecha. Pero también tenemos, yo estaba hablando con René, que tenemos que ver la mejor ventana de aplicación pela previsión del tiempo que nos da, donde podremos dejar las temperaturas ascendentes después de la aplicación. Tenemos que tener temperaturas más altas, donde tenemos mejores condiciones para el efecto de los brotadores. Y también hacemos la parte retrasada, especialmente en huertos nuevos donde se quiera mejorar la brotación. Esto atrasamos, entonces vamos a hacer anticipada, caso de Brasil, la fecha indicada sea 20 a 25 de agosto, hacemos a las anticipadas como 10 de agosto y las retrasamos los cuarteles nuevos para 5 a 10 de septiembre, haciendo un poquito más tarde para que nos brote un poco mejor, porque ahí queremos hacer la formación del huerto y es importante que brote un poco mejor y no tenemos tanto madera sin brotar. Esta es una idea de mi huerto a Brasil. Tenemos un huerto con mis socios allá, como 200 hectáreas, y ahí tenemos 4 diferentes fechas de aplicaciones de Dormex. La primera parte hicimos 10 de agosto, y ahí pueden mirar cómo tenemos las puntas verdes en 3 de septiembre. Acá hacemos aplicaciones secuenciales, como el doctor Fernando habló ayer, con 7 litros de Dormex al 10 del 8, y con 35 de aceite, y más 7 litros y 35 de aceite, repitiendo solamente las áreas de gala. No Fuji, porque Fuji tiene un problema de fitoxidez, y tenemos que tener mucho cuidado porque las ramas a veces no nos lignifica muy bien, y no es el problema de la cinamida hidrogenada, pero sí que el tejido, la rama, no se lignificó muy bien, y a veces tenemos heladas tempranas, y eso nos causa algún danos en la madera y se intensifica con las altas dosis de Dormex y aceite. Entonces, hicimos aplicaciones secuenciales solamente en Fuji, en nuestras regiones, un poco más calientes.
regiones como São Joaquim, que es más frío, que lignifica mejor el leño, se puede utilizar reaplicaciones en Fuji también, donde tenemos una mejor emisión de yemas laterales, formación de yemas florales para la próxima estación también. Cuando miramos acá, tenemos el cuartel 22, esto es Pink Lady, intentábamos retrasar un poquito la aplicación, pero no podemos asegurar y tuvimos que hacerlo en 16 de agosto, y las puntas verdes están acá en 8 de agosto. Los mismos cuarteles que están juntos con Pink Lady son los cuarteles 6 y 7, hacemos la misma fecha y tenemos las mismas condiciones de puntas verdes acá también en nuestros cuarteles. Después hacemos acá en 23 del 8, 25 del 8, entonces tenemos 4 fechas distintas y ahí tenemos 4 o 5 días, 4 o 5 días que tenemos de diferencia cuando vamos a mirar la plena floración que tenemos dos bloques, a 17 de septiembre a 27 de septiembre. Isso é uma estratégia que temos traçada em Brasil, em função de termos somente duas variedades, e variedades como Gala, que se maduram muito rapidamente, para tentarmos espaçar um pouquinho mais a cosecha e assim cosechar mais frutos em ponto certo para armazenagem. Para manejarmos la cosecha también tenemos la diversificación de variedades plantadas. Esto estamos intentando en Brasil por varios años, cuando yo era presidente de la Asociación Gaucha de los Productores de Manzana, director técnico de la Asociación Brasileña, pero como le hablé miércoles, es mucho difícil porque para establecer una nueva variedad tener que tener por lo mínimo para nosotros 1 millón de cajas producidas. Y eso necesita implementarlo por un grupo, tiene que ser un club. Es muy difícil que solo yo voy a plantar 10, 20 hectáreas, voy a ofertarlo al mercado por un periodo muy corto y cuando el mercado me pide nuevamente esta variedad, no la tengo más. Tiene que ser una estrategia de la asociación de productores para que tenemos un club de variedad donde podemos ofertar por un periodo del año y podemos ofertar una fruta diferenciada y ahí, como podemos admirar en otros países como Estados Unidos, en Washington, que los productores llegan a tener 20 a 25 variedades. Por eso nos pensamos a Brasil de poder incrementar, solo el mercado no nos deja hacer esto. ¿Por qué? La ventaja de tener el personal por más tiempo con nosotros. No podemos elegir mucho las personas porque nos quedan por mucho poco tiempo. Y eso nos hace pegar a todos. No podemos hacer una selección mejor de los pescadores, porque tenemos una demanda muy grande por un periodo muy corto. Uso de fitorreguladores que interfieren en la maduración. Podemos en estos bloques, entonces, con la estrategia, ¿por qué hacemos la quebra de dormancia en diferentes datas? En una ventaja, tal vez tenemos cosechar 4 a 5 días antes y ahí nos da la oportunidad de poder reclutar, pegar, a contratar pescadores un poquito más adelantado que otros productores y seleccionar un poquito más la mano de obra que necesitamos allá. Y retrasamos también con el uso de retén, ¿no? Para que podemos hacerlo en distintas fechas y también podemos llevar un poquito más tarde la cosecha, ganando algunas características que voy a comentar posteriormente. El uso de fitorreguladores impide la caída de frutos, el ANA, pero el ANA nos aumenta la tasa de respiración del fruto, solamente evita la caída, no para la madurez. Ese es un punto que tenemos que estar bien claros. Va a interferir exactamente en la zona de la abscisión del fruto, pero la madurez sigue. El fruto va madurando, no va a parar, no va a bloquear la síntesis de etileno. Factores que interfieren en el rendimiento de la calidad de la cosecha. Disponibilidad
y calidad de mano de obra, los factores climáticos que tenemos en Brasil, tenemos años que tenemos mucha lluvia, y con lluvia los pescadores no trabajan, y esto nos dificulta mucho allá. Variedades con maturación rápida uniforme, como Gala. El dimensionamiento, la maquinaria, los tractores, las plataformas, los carros de cosecha, los bienes, cuántos bienes tenemos, alojamiento, comedores, escaleras, bolsa de pizca. Eso tiene que estar bien claro a lo dueño del huerto, el también encargado, para que tenga todo esto bien ordenado, para que cuando va a comenzar a piscar, desde todo prolijo, todo bien cierto. La capacidad de transporte de la fruta también tiene que estar dimensionada. La capacidad de almacenaje y procesamiento de la fruta también tiene un buen frigorífico que pueda dar capacidad de bajar la temperatura, como Gala, como Daniela estaba hablando anteriormente. Tenemos frutos que tenemos que hacer eso lentamente, pero Gala, tenemos que, cuanto más rápido bajamos la temperatura, mejor la conservación del fruto y la vida de Anaquel posteriormente también se incrementa. Y el número de pasadas de cosecha, eso nos pasó mucho a Brasil, tenemos mucho problema con eso, porque cuando teníamos Gala Standard, Royal Gala, Imperial Gala, hacíamos varias pasadas. Y hoy con los clones más rojos que tenemos, queremos hacer una o dos piscadas solamente. Y eso tenemos frutos de diferentes presiones que va al mismo cajón. Y cuando vamos a abrir en noviembre, diciembre, esta fruta está muy pasada el punto de cosecha. Entonces, como acá tenemos las mismas condiciones de Brasil, y tenemos una floración muy larga, tenemos diferentes estadios de madurez en la planta. Hacerlo en una o dos veces para piscar es muy complicado para almacenarnos y llevarmos esta fruta a un periodo muy largo de almacenaje. Punto de maduración de la cosecha. Bueno, tenemos una cosa que llamamos a Brasil el punto comercial. Bueno, empezamos como tenía ustedes, Gala Golden Supreme. No es muy buena, pero el mercado le pide y le paga buen precio. Tenemos a Brasil variedad como Eva, variedades de bajo requerimiento en frío, que se puede comenzar para nosotros a piscar en meados de diciembre, y ahí vamos hasta 15, 20 de enero piscando esta variedad, para que después se empiece a piscar la Gala. Hasta que comenzamos a piscar la Gala, tenemos buen precio en nuestras variedades brasileñas, porque es una fruta fresca, está recién colhida, recién cosechada. Esto es el punto comercial. A veces empezamos a cosechar Gala por color, pero no tiene sabor. Ese es un punto comercial. El mercado le pide, cosechamos fruta con 20, 21 de presión, no tiene sabor, muy poco azúcar, pero el mercado está pagador, le paga el precio muy bueno. Y ahí cosechamos el punto comercial. Tenemos después, que hablamos de punto técnico, que podemos cosechar por tamaño, por color, color de fondo, como habló Daniel, color amarillo, más verde, cuanto más verde mejor para almacenar, y los parámetros de maturación, el índice de almidón, azúcar, y también la presión de pulpa. ¿Cómo hacemos los planeamientos de la cosecha? Bueno, tenemos que tener una estimación de producción y productividad por cuartel para tenermos planeado cuántas personas precisamos para cosechar, para piscar. La programación de los equipos, tractores, bolsa de pisca, escaleras, calidad de las bolsas. Tenemos en Brasil muchos problemas después que implementamos a pagar el rendimiento a los pescadores. Viene con una bolsa de pisca que va hasta la rodilla y ahí siguen haciendo machucones en las manzanas. Ese es el problema. Entonces tenemos que tener claros que no son bolsas para cosechar naranja y sin manzanas. Eso tenemos claro en Brasil. Es muy difícil de implementarnos después que empezamos a poner
pagos por rendimiento, las personas cada vez quieren piscar más para ganar más, pero no le interesa la calidad que va a ficar el dueño del huerto. Y se va a tener 5, 10, 15% de machucones, para ellos no interesa a ellos. Te interesa que va a ganar 10 dólares, 5 dólares o 20 dólares por bin, y eso va, al final del día va a llevar su casa. Pero como yo, como productor me quedé, no le interesa. Acá tengo una idea, una tabla, como yo hago en mi huerto, la área de gala, la producción que voy a tener, 7.000 toneladas, 20.000 bins, periodo de cosecha que le puse, cuando voy a poner rendimiento 4 bins al día, personas piscando, personas que tienen en otras funciones del huerto, apuntadores, otras cosas, el número de faltas que tenemos y cuántas personas necesitamos para piscar un volumen de este. También tenemos la necesidad de tractores, carros de cosecha, y ahí seguimos poniendo cuántas personas tenemos, personas por carros de cosecha, necesidades de carros de cosecha. Hicimos una idea que para cada 3 a 4 carros de cosecha tenemos un de reserva para que cuando salga a descargar en la playa, nosotros llamamos la playa de Bins, donde tenemos un punto que descargamos, se tiene un de reserva para reemplazarlo y los trabajadores no se quedaran parados. Y ahí tenemos un total que tenemos cuántos carros tenemos y cuántos necesitamos comprar o alquilar, que sea. Los tractores también, la misma cuenta, y también la necesidad de bolsa de pizca y escaleras también. Esto es una cosa básica, pero cuando se vamos a los huertos, muchas veces lo miramos que no está planeado. Y ahí se hace un quilombo cuando va a iniciar la cosecha. Pero esto para Fuji también, la misma idea tenemos cuando vamos a cosechar las 2.000 toneladas y la misma cosa, cuántas personas necesitamos para este periodo. Y una cosa que establecemos cuando yo trabajaba como un gerente de producción, en una empresa de Brasil que tenía más o menos 350 hectáreas, que creamos un video de la cosecha, un video de comportamiento y reglas de la empresa, porque es mucho más fácil de parar y entrenar el personal antes de comenzar la pizca, diciendo todas las reglas que quieren de la cosecha, que hacerlo después en campo, al huerto, cuadrilla por cuadrilla. Es mucho más fácil poner todos y reunirlos y entrenarlos de una vez sola do que ir a campo y después entrenar uno por uno. Hicimos un entrenamiento de los clasificadores, los apuntadores que tenemos sobre los carros de cosecha también, o que tenemos que tirar, que tiene golpe de sol, o que tiene podredones, o que tiene a sacar maçã mala. Vamos a entrenarlos para decir lo que tiene que cada para Brasil, como nosotros tenemos. Muchos problemas de manzana allá con podredones, con doenças de verano y otras cosas, tenemos que sacarlo eso antes de mandarlo al frigorífico, porque estaremos incrementando costo numa manzana que tiene que salir para jugo del huerto y no del frigorífico, cuando ponemos una carga a más de transporte, de frío y otras cosas más. División del equipo, de la cuadrilla, encargado de la huerta, jefe del grupo, 4 equipos, más o menos 8 o 9 personas por carro de cosecha y una clasificadora que ponemos en cada carro para que saque esta manzana mala que no se envíe al packing. La técnica de cosecha. Bueno, esas cosas son primarias para nosotros. A todos decimos que lo sabemos hacerlo, pero al final tenemos que apuntarlos y mensurarlos. Si tenemos las cosas bien hechas y bien descritas. El obvio para mí no es lo obvio para la otra persona. Yo lo sé, pero voy intentando hacerlo que la persona lo sabe también. Pero es bueno es practicarlo y decir lo que quiere que haga el huerto antes que se empiece
a cosechar. Então, devemos cosechar com a palma da mão, não? Cosechar os racimos, carregadores de arriba para baixo. Quando temos carregadores que têm 7 ou 8 frutos, se cosechar de arriba para baixo para que os frutos não se caiam. Cosechar com em suelo de afuera para dentro del árbol. No se va a se meter dentro del árbol y procurar los frutos adentro. Comenzaron una idea de empezamos de afuera para dentro de la planta. Y con escalera de abajo arriba. Cuando se va subiendo a la escalera, va empezando a cosechar. No sube arriba, va derrubando todos los frutos y desce derrubando nuevamente. Se cayendo los frutos al suelo. Como depositar las frutas en las bolsas de pizca, llevar la mano al fondo de la bolsa y no largarla de la boquilla de la bolsa causando machucones en los frutos. Como cosechar la escalera, como poner la escalera al árbol, como llegar con la escalera al árbol para se cosechar bien. Mostrar a los trabajadores cómo piscar, o qué piscar. Se va a piscar con 30% de color rojo, 50%, el encargado, el jefe de la equipe tiene que saber o que determinar a qué el trabajador debe hacer. Y ellos no van a imaginar lo que tiene que hacer. Usted tiene que decirle a qué debe hacer en un huerto. Cuidado con la descarga de los cajones, la bolsa de pizca, llevar siempre la mano abajo de la bolsa para que se ponga y deposite el bins, el fondo del bins, de manera a llenarlo a todos los espacios, no haciendo cerros para que los frutos va corriendo y haciendo machucones. No hacer reuniones colectivas para corregir errores de cosecha sin detectar fallas individuales. Esto es lo más común que tenemos. Llegarnos a una cuadrilla, a un equipo, identificar que hay errores y hacer una chingada a todos. Por eso, vamos a tener 2, 3 trabajadores que están haciendo eso malo y vamos a ponerlo a los otros putos porque estamos haciendo las cosas bien hechas. Entonces tenemos que primero separar en frente de la hilera, mirar a aquellos que están haciendo las cosas malas, identificarlos y con educación hacerlo al lado de cada trabajador y decir lo que tenemos que hacerlo. Hacer que ellos va a trabajar a favor de nosotros y no contra. Dizemos a Brasil que tenemos la división de cosecha, pero dividimos en 3 partes. En la cabeza de la cosecha, que es punto comercial, donde tenemos tal vez 10 a 20% de los frutos, el cuerpo, que vamos a tener punto técnico, que es para almacenaje, y la cola, que es la fruta sobremadura. Por más que intentamos cosechar todo el punto cierto, no vamos a lograrlo. Pero acá tenemos esta parte que tenemos un corto almacenamiento. Esto acá son frutas de medio a largo plazo de almacenamiento, frutas destinadas a la exportación o a largo plazo. Entrenamiento y optimización del personal disponible en el huerto, pizca y venta de los frutos debido al precio ofrecido al mercado. Estamos acá, en 5, 10, 15%. Que vamos se cosechando, mandamos el packing, procesamos y la vendemos. Entonces dividimos la cosecha en 3 partes. Punto de cosecha para Maxi Gala que tenemos a Brasil o Brookfield. Bueno, acá tal vez intentamos comenzar alguna cosa de esta manera con la parte de cosecha comercial. No tenemos mucho color, pero el mercado nos pide, nos paga, y ahí vamos cosechando tal vez con 30, 40% coloración roja, y ahí seguimos para acá. Cuanto más aguardamos el full color, la coloración total, más perdemos en almacenaje. Entonces tenemos que tener tal vez un 40, 50%, para tener las condiciones buenas. Pero también,
Si cosechamos muy verdes, tenemos problemas de almacenaje como escaldadura y otras cosas. Para Royal Gala, tal vez tenemos que no esperarmos 40-50%, porque tal vez el mercado, a cuando van a abrir la sala frigorífica, al septiembre, octubre, no le importa tanto la cor, y sin la vida de Anaquel. Ese es el problema que tenemos que tener bien claro. Es mejor una categoría 2 que conserva do que una categoría 1 que se racha. Para Gala Standard, cuando tenemos algunos, ahora en Brasil no tenemos más esto, pero cuando teníamos también, más temprano tenemos que empezar. Aquí con 20 a 30% de color rojo, tiene que trabajar y cosecharlo también. Es distinto cuando tenemos clon de Gala que tiene más color, se puede empezar un poquito más de color, porque el punto de cosecha de la presión está bueno. Acá cuanto más aguardamos por color, más perdemos impresión y madurez del fruto. ¿O qué sacamos en la preclasificación que tenemos los apuntadores encima del carro de la cosecha? Frutos con quemadura de sol, pudridones, daños de insectos y disturbios fisiológicos. Está muy rosechada, tiene algún pudridón, rajaduras y ahí danos de herbicidas, algunos tal vez, y ahí vamos a las frutas más bajas. Y ahí tenemos que sacarlo esto para no mandar a lo frigorífico. Eso comenzamos a Brasil como 20 años atrás, cuando empecé la empresa, y a establecer una regla, como usted acá tiene plantas muy grandes, ¿cómo iríamos a determinar a los pescadores la idea de poner las frutas distintas? De afuera para adentro, la primera piscada acá, ¿no? Después, cuando ponemos la escalera, hacemos la segunda piscada acá, para no centrar mucho adentro, tener que poner la escalera, no al medio de la planta, pero al lateral de la planta, y ahí podemos hacer la tercera piscada, hacemos la cosecha total de esta parte de arriba, y al final, esta fruta que estará pasada del punto de cosecha para corto plazo de almacenaje, como la quinta pasada. A medida que nosotros implementamos los clones de Gala, esquecemos que debíamos hacer esto, y hacemos en una o dos veces. Entonces, como a otros países puede funcionar muy bien, a donde tiene horas de frío, que las floradas son muy, muy concentradas, pero Brasil, me parece que aquí también, cuando tenemos una florada muy, muy larga, diferentes puntos de cosecha, deberíamos cuidar un poquito más eso, si queremos tener una fruta con la mejor capacidad de almacenaje y una fruta y una capacidad buena de anaquel después cuando comercializamos los frutos. Para eso creamos algunas reglas y a las etiquetas de los vins pusimos como fuese un sinal de semáforo, la verde, el color verde son los frutos que están en la primera o la cuarta pasadas, porque tenemos una mejor condición de madurez. La regla general, que para ser una manzana número 1 deberá presentar presión de pulpa mayor que 16, azúcar mayor que 12 y tener un color rojo y color de fondo verde amarillo con 50% de color rojo. Esa es una idea que tenemos para poner la etiqueta este color. Ahí salimos, podría ser negro o rojo, amarillo, perdóname, para los colores también de la primera y cuarta pasada, regla para ser número 2 a la manzana de la presión de pulpa mayor que 14, azúcar mayor que 13, y por lo mínimo 30% de color rojo y color fondo verde amarillo. El rojo son provenientes de la quinta, tercera y quinta pasadas. Tenemos presión de pulpa mayor que 11, ¿no? Entonces para muy corto periodo de almacenaje, azúcar mayor que 14 y por lo mínimo para
se tener un fruto comercial, eso el mercado nos quiere, no sirve más, tal vez tiene que ser 20, tal vez un poco más, porque el mercado a Brasil no nos acepta fruta con tan poco color rojo, y tenemos que ampliarlo esto. Control de la calidad durante la cosecha. Entonces, golpes de cosecha y ausente de pedúnculos, pasar pelo mínimo una vez por la mañana y otra vez a tarde. Entonces, el encargado, el jefe de equipo, hacer vistorías rutineras en cada cuadrilla, en cada equipo, porque si al final del día vas a mirar que tenemos muchos machucones, es mismo que hacemos la necropsia del cadáver, ya está muerto. Si tuviese comido un poquito menos de bacon, tendría sobrevivido, no tiene dado un ataque de corazón, pero está muerto. Eso es la misma cosa, se pasó, entonces tenemos que hacerlo vistorías rutineras en las cuadrillas, en los equipos, para que podamos mantener la calidad de cosecha a lo largo del día. Y mandar fruta al frigorífico, condiciones de almacenaje. El empaque cuando la llegada de la fruta se detiene un problema y se analiza y avisa vía radio o vía teléfono para que el encargado, conforme el equipo o el carro de cosecha está haciendo, porque tiene cada cajón, cada bin tiene el huerto, la variedad, número de equipo y fecha para que se pueda regresar a este equipo y también reemplazar los errores que tenemos en el campo, en el huerto. Eso acá son parámetros que tenemos para poner la etiqueta verde o negra o roja para Gala, Bell Golden, pero Bell Golden solo tenemos largo tiempo, pero teníamos Bell Golden antes y hacemos eso. Y Fuji también tenemos los parámetros acá de yodo y de azúcar y de firmeza de pulpa para que podamos trazarle y después hacemos una separación mejor al frigorífico y poniendo las distintas calidad en diferentes salas de almacenaje y diferentes tiempos de conservación también. Tampoco nos resuelve tener solamente la verde, la negra, por los parámetros de maturación. También tenemos que observar otros criterios. Si es una fruta que tiene mucho golpe de cosecha, también no vamos a poder elevar a largo plazo. Entonces tenemos que mirar algunos otros requisitos, que la machucada en el cajón, podridones, gusanos, rusting, y ahí también determinar con estos otros parámetros, a qué plazo de almacenaje vamos a poder ponerla al frigorífico. Otros cuidados que tenemos que tener. Como habló Daniel, no soy fitopatólogo, pero tengo una socia que es fitopatóloga, que es chilena, Rosa María, y tenemos a Brasil, pela lluvia que tenemos y pelo índice de podridón que tenemos, para se tener una idea. Podemos tener lotes de frutas almacenadas y muy mal almacenadas, acondicionadas, que llegamos a noviembre, diciembre, podemos sacar 30, 40% de la fruta para jugo. Y este es un problema. Entonces, tenemos que tener muchos cuidados y estrategias de cómo hacer la almacenaje y la limpieza del huerto. Plantas que están con podredón de raíces o con cáncer, otra cosa, deberemos sacarlas por ocasión del invierno, porque son fuentes de inóculo para los frutos que estamos produciendo a estos huertos. Frutos que se quedan podres, con podreciones, también va a afectar los otros. Entonces, esto no podemos poner juntos, porque dijimos que van a formar niños en los bins, y una fruta de esta podrá me apodrecer, acabar podridones a otras 7 u 8 frutas, en lo mismo bin. Frutos del año pasado, debemos sacarlo, esto acá tiene un inóculo tremendo para ser contaminantes, de los frutos
que estão arriba del árbol. Podedrones de cualquier, tenemos varias podedrones a Brasil, muchas. Acá tenemos otras condiciones también, el fruto del año pasado que se quedó, están momificados de la planta y haciendo como fuente de inóculo para los frutos que estamos produciendo en esta safra, en esta temporada. Al suelo, no hacemos limpieza de suelo, acá tenemos mucha fuente de inóculo. Então, isso temos que sacarlo e limpiarlo, o suelo del huerto, para que tenhamos o mínimo possível de inóculo na fruta que vamos cosechar na próxima temporada e mandar la frigorífico com condições mejores e que nós temos a menor possibilidade de ter contaminantes al huerto a llevarlos al frigorífico. Acá também temos outras condições. Também está muito, muito cargado de fruta mala, pero vai se quedar acá e vai se quedar como inóculo para contaminar a próxima temporada. Frutos que já estão com coração aquoso, com podridões, deve se sacar antes da cosecha para termos menor condições de inóculo também. Câncer, botriosféria. En los ramos, y ahí tenemos que pasar, tenemos mucho problema con néctar Brasil, cáncer europeo, y eso tenemos que pasamos al invierno pintando todos los cortes de poda y otra cosa, que puede así contaminar, heridas, otras cosas, y también hacemos ahora para nosotros Brasil, después de empezarmos la brotación, tenemos un periodo que las ramas, aonde tiene ataque de los hongos, va a se secar. Y por eso es más fácil a los trabajadores poder mirar y ver esos ramos que están se secando, sacarlos, que tenemos la posibilidad de bajar lo inóculo para nosotros, que tenemos mucho problema de lluvia, bajamos también el inóculo de cáncer europeo. E aí temos botrites, botriosféria, várias podridões acá de frutos. Também temos pesícula, glomerela, podridão amarga, que nós temos no Brasil. Mofo azul, com pericílio. Isso está muito, muito praticado no huerto, é uma coisa que na sul-africana nos falou. Que tenemos que tener piso de concreto a donde vamos a cargar los bines a mandar los frigoríficos, porque tenemos periodo de mucha lluvia y mandamos tierra junto con los bines y la mayor contaminación que tenemos para penicilio es el suelo que tenemos al huerto. Inicio de la caída de hojas, pulverizar con hidróxido de cobre, para tentar bajar el inóculo, limpieza de huerto, como había hablado anteriormente, y al invierno le aplicamos caldo sulfocálcico, cal azufre, más o menos a 5%, para tentar mejorar esas condiciones de inóculo del huerto. 20 días antes de la quiebra de dormancia, podemos hacer un caldo sulfocálcico un poco más, menos concentrado, e talvez acá hacemos um óxido cloruro de cobre, pero a mim me gusta hacer el óxido cloruro de cobre después de la quebra de dormancia, que algunos le llaman la cura de cabecera, donde podemos tener algunas puntas verdes, né, porque se aplica muy muy cerca de la quebra de dormancia, podremos estar formando cianamida de cobre, ¿no? Y eso es, va a disminuir el efecto del Dormex y la cianamida también, combinando eso. Entonces, me prefiero poner después de la quebra de dormancia el cobre, que es mejor hacer para tener menos hongos y tentar zerar el inóculo del huerto. Vamos a hablar un poquito de retén. Não temos larvista Brasil hasta el momento, não está registrado, estamos aguardando,
pero esta es la herramienta, en la herramienta que tenemos utilizada en Brasil, más o menos desde 2001, 2002, estamos usando con muy buenos resultados y que como nosotros tenemos 70% de Gala, es una herramienta imprescindible para los productores brasileños. Entonces, es un potente inhibidor de la síntesis de etileno, retarda el proceso de maturación de los frutos, proporcionando un aumento de peso y calibre, así como mejorador de post cosecha, por permitir la cosecha en el momento correcto. Tiene un proceso de maturación, también va a actuar en el bloque de la síntesis del chileno. Va a actuar en el bloqueo de la CC sintase, el chileno, el AVG, actúa aquí en esta cadena. Tenemos una diferencia muy grande para el efecto de ANA, donde ANA va a ser solamente la inhibición de la zona de abscisión con estos genes acá, pero sigue la maturación y la sobrematuración de los frutos, si no cosechada en el momento oportuno. Y al revés, que en la VG se puede poner, tenemos dos efectos, en la zona de abscisión y también para la inhibición de la formación de etileno, retrasando también la maturación de los frutos. Y tenemos datos ahora, más recientemente, con la mezcla, né, de la VG con lana, ya que la AVG le inhibe esta aceleración de maturación y también le proporcionando un aumento de la inhibición de la zona de abscisión, mejorando el efecto de la AVG con lana. Acá tenemos algunos datos que tenemos de Brasil, donde tenemos un incremento de peso, né, con diferentes fechas de cosecha del testigo, donde tenemos un retraso con 4 semanas de aplicación antes de la cosecha, con dosis llena, y donde tenemos un incremento, podemos tener un incremento de 10 a 15% del peso de los frutos. Además de eso, tenemos que poner una cosa a nuestra cabeza, que tenemos no solamente eso el costo, pero también el manejo mejor de la cosecha, no solo el incremento que nos da de peso, pero como todo el manejo que tenemos en la cosecha de las galas a Brasil. Aquí tenemos otro tratamiento con la dosis llena y a la dosis partillada con 4 semanas antes de la cosecha, o la dosis partillada con 415 gramos, 4 semanas antes de la cosecha y 2 semanas antes de la cosecha. Y ahí, evaluados porcentaje de los frutos cosechados, presión de pulpa, sólidos solubles, índice de yodo e incremento de peso de los frutos. Ahí podemos mirar que aonde tenemos un retraso, más o menos acá, en el control, empezamos a cosechar en 5 de febrero, y donde tenemos la dosis llena, tenemos tal vez un retraso de 23, 25 días. Y cuando tenemos el partillamiento de la dosis, con 2 veces, 4 semanas y 2 semanas antes de la cosecha, tenemos tenemos la posibilidad de cosechar 15 a 20 días. En 2 pasadas cosechamos también. Eso nos da una ventaja para manejar mejor la cosecha. Acá tenía otra idea con la firmeza de pulpa, donde tenemos la primera cosecha con el control, tenemos 16 de presión, donde vamos con la dosis de rena, llegamos a la tercera pasada con los mismos 16, con un retraso de 15 a 20 días, y con la dosis, 2 semanas, mitad de la dosis, con 15 días, 2 semanas antes de la cosecha, también tenemos la segunda pasada acá con la misma presión. Eso podemos mirar que podemos aumentar la ventana de cosecha, tenemos la misma presión con la misma calidad y manejando un poco mejor la cosecha que podemos con la utilización de esta herramienta que tenemos.
Acá también para sólidos solubles nos pasa lo mismo, las mismas condiciones, tenemos las mismas, los mismos índices en diferentes fechas de cosecha. Acá también con un índice de odamido de 1 a 10 también. Acá tenemos un índice un poco más de más concentración de almidón. Y a medida que vamos adelantando la cosecha, vamos bajando. Tenemos presiones buenas, pero los índices de almidón van bajando. Acá tenemos el... Ahí vamos. Ahí tenemos el peso medio de los frutos en cada cosecha, en cada pizca que hacemos, el control con la dosis llena 4 semanas y la dosis partillada 4 semanas y 2 semanas. Y ahí podemos mirar cómo tenemos un incremento de peso de 10 a 9% de incremento de peso en las 2 fechas. E aí com 830 gramas, aplicado 4 semanas, chegamos ao índice de 10% de incremento. E com a dose partilhada 9.2, também que é uma possibilidade de fazermos. Mais do incremento do peso, temos incremento ao tamanho. Podemos migrar 1, 2 calibres a mais quando aplicamos o Retain. Para Fuji, o coração aquoso, temos uma redução também de partidura peduncular e carpelar, que é muito comum para nós em Brasil. Chegamos a ter uma redução muito grande, isso tem uma vantagem para Fuji, mas Fuji aplicamos muito pouco, porque temos uma colheita um pouco mais tranquila, temos 20 a 25%. De la composição varietal que temos es Fuji e é uma variedade um pouco mais lenta, mais tranquila para cosechar. Então, alguns produtores de São Joaquim aplicam isso para o controle dessas enfermidades, esses problemas fisiológicos em Fuji. Benefício do Retain. El manejo de la cosecha, disminuição de la caída de pre-cosecha, disminuição do número de passadas. Então, como se podemos, um pouquinho mais, vamos mirar com diferentes intervenções, diferentes fechas de aplicações, podemos diminuir o número de passadas, mantenimento da firmeza da pulpa e color de fundo, maior período de armazenagem por frutos cosechados na hora mais certa. Diminuição do coração aquoso em Fuji, a partir dos frutos, incremento de tamanho e calibre. Mas que o incremento de tamanho, de peso, também temos incremento de tamanho de los frutos acá. Podemos migrar 1 ou 2 calibres, como havia falado. Isso é um cálculo que temos, Leo nos transformou em pesos, como temos mais ou menos, le botei um preço a Brasil, mais ou menos de $700, 650, $700. Eu sei que acá custa um pouquinho menos, a Brasil também, quando compramos um volume um pouquinho maior, nos custa um pouco menos também, mas le puse um valor agregado maior, para que tenhamos uma ideia que, mesmo cosechando às vezes um pouco menos quantidade por hectare, menos produtividade, o produto sigue com o incremento só. Haciendo la conta de cuánto tiene de incremento a la productividad que tiene al huerto, se paga el producto y cuando podemos lograr precios mejores pagos al productor, más se justifica las aplicaciones de Retain a nuestro caso a Brasil. Debe se pasar lo mismo acá a usted en Golden. Si hacen la cuenta, van a mirar que se tiene ventaja en aplicar el producto y cosechar un poco, una fruta un poco mejor, mejor calidad y más al punto de conservación.
Bom, manejo de cosecha, isso eu havia falado anteriormente, me passou acá, mas pelo que o produto sempre paga a conta e seguimos, por mais que ele nos saia um pouco mais caro, continuamos aplicando porque temos que cosechar um fruto um pouquinho melhor e em mais condições. Recomendações, temos aplicações em Brasil de 50 ml de siliconado ou Breakthrough Silhouette, temos já. Pero quando me fui a Nova Zelândia, o personal me recomendou aplicações de 100 milímetros. Por que não ser 100 mililitros por 100 litros? Por que não se recomendava esta Brasil? Porque aplicações diurnas com temperaturas muito altas se pode ter fitoxidez. Quando incrementamos a dose de Breakthrough ou Silhouette, poderemos ter lograrmos um aumento da eficiência de retém de 10 a 15%. Pero temos que fazer aplicações noturnas para não termos problemas com o surfactante siliconado. Então, essas recomendações de doblar a dose do siliconado, pero tenha o cuidado de aplicá-lo à noite, não durante o dia. E à noite, quando se aplica o retém à noite, se tem mais tempo para absorção e nós incrementamos o efeito de mais ou menos de 10 a 15% de ganho do efeito do produto quando aplicado à noite com essas doses de surfactantes. Realizar boa cobertura de pulverização. Bom, esta é outra coisa que não é o tema do seminário, mas quando me fui a Cornell a estudar, me quedei tempo com Andrew Lenders e estamos praticando de poner 2/3 da água no último terço da planta. Então, se aplicamos 1000 litros por hectare, ponemos 700 litros em as 3-4 boquilhas de arriba do espraiador para que atinja o último terço da planta. Porque o alvo a ser atingido é muito mais lejos, necessito de gotas muito mais grossas para atingir. E quando estou muito cerca, as boquilhas de abaixo são de menos litros por minuto, porque o alvo está mais cerca. Então, ponemos sempre 2/3 do volume de água arriba e 1/3 los terços de abaixo. E para nós, temos o cuidado de aplicarmos 6 horas para termos uma absorção boa antes de qualquer lluvia. A dose por hectare recomendada a Brasil do fabricante é 830 gramas por hectare, aplicada 4 semanas antes e com surfactante siliconado 50 ml. Essa é a indicação que tem para aplicarmos. Estas são aplicações que as investigações e a experiência que nós, como produtores, temos. Aplicarmos já como e aí hacemos uma estratégia. Quando eu e José Maria nos quedamos em Nova Zelândia, as pessoas não podiam entender porque todos os neozelandeses lhe aplicavam em toda a área de gala retém, porque queriam lograr maiores tamanhos, porque chegavam 2 semanas depois que Chile, Brasil ou Argentina à Europa e levavam 2 semanas a mais. Cosechavam 2 semanas depois de nós e levavam 2 semanas a mais para chegar ao mercado, por estar mais lejos. Então, lhe aplicavam retém a todos os blocos de gala, 33% de cada dosagem. Com 830 gramas, lhe aplicavam 33% 4 semanas antes, 33% da área com 600 gramas e 33% da área com 400 gramas. Isso lhe causava retraso acá. Com 4 semanas antes da cosecha, cosechávamos 15 a 20 dias depois da fecha normal. Com 2 semanas, retrasávamos 12 a 15, pero acá,
Tenemos 15 a 20 días, pero una cosecha concentrada. Acá, 2 semanas, tenemos que dar una pasada, una piscada, y volvemos a cosechar 7 o 8 días nuevamente. Y acá, una semana antes de la cosecha, tenemos que dar, pasar una vez, porque los frutos que ya desencadearon el proceso de madurez no van a separar, va a seguir. Y ahí concentramos con 7 a 10 días después, una pasada y sacamos todo. Y acá tenemos un convite a ustedes, finalizando mi práctica. Quien quiere visitar a nosotros a Brasil, serán bienvenidos. Tenemos en enero el rodeo, los gauchos del sur de Brasil. A 27 de enero a 4 de febrero, pueden mirar el rodeo. Y también, si quiere visitar las manzanas de Brasil, está las puertas abiertas. Quien quiere venir, será un gusto recibirlos. Muchas gracias.